Título de este mensaje: pelea por mí. ¿Puedes repetir eso? Pelea. Pelea más fuerte. Pelea. Decirle que tenés al lado: Dios pelea por mí. Decirle al lado: pelea por mí. Dios pelea por mí. Éxodo, capítulo 14. Un poquito de introducción del texto bíblico. Éxodo 14. Hace unos 4000 años aproximadamente atrás, el pueblo de Israel es liberado. Faraón deja que se vaya el pueblo. Después de 10 plagas, manda a Dios para que se le haga los ojos a Faraón y deje salir al pueblo. Finalmente, Faraón dijo: vaya nomás. Aflojó, un hijo de rigor que era Faraón, aflojó solamente cuando en la última plaga Dios te vino tocando lo que más quería, que es la muerte del primogénito. Aflojó Faraón y dijo: lo mandó a la mano Moisés y a la mano Aarón, y le dijo: vayan, llévense todos los judíos de Egipto, no quede ninguno, llévense la vaca, los animales, todos, llévense, no aparezcan más, y vayan con el rápido antes de que me arrepienten. Así que ahí nomás Moisés mandó la mano a todos. Y allá su vaca se pone 2 millones de judíos. Cuando estaban llegando, empezaron a caminar, no tenían servidores que creyese Moisés. En vez de llevarlo para el norte, lo llevó para el sur, donde estaba el mar, nada que ver. No podían pasar. Entonces se escuchaba de este lado el mar. Y dice los judíos: Moisés, ¿por dónde vamos? No hay puente. Dice: ninguno tiene que. ¿Qué hacemos ahora? Y cuando se asoma detrás de las montañas, de la luna, del desierto egipcio, los cantos de Faraón. Con efecto especial. Gritado, yo supongo, mi Biblia dice que gritaba: no, maestro, no, 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 no
Va a haber
El chiquito era la que se va a hacer. El chiquito queda sin su mamá a los 10 años, al cuidado de los tíos. Pero los tíos se quieren ir a Europa de viaje y no quieren llevarse al chiquito. Entonces van a buscar a quién, al papá. ¿Quién no es el papá? No, es que es el progenitor. Hay una diferencia grande. El que aporta el espermatozoide y el que cuida la criatura. Este que nunca se había tocado era el progenitor. A lo largo de la película se va a convertir en el papá. Sígame. Se lo llevan los tíos y le dicen al progenitor que lo cuide, que se lleva a su duende en algún par de semanas. Y él dice, yo lo cuido, pero me tiene que dejar plata. Entonces le deja plata, fíjense que para él es una mercancía, chiquito. No lo quería, no quería saber nada. Un hombre bruto en la película, más en un tiempo que era muy bruto. Bueno, el chiquito se queda cuidado de él y le empieza a gustar el mundo en el que vive el padre. Y el padre vive en el mundo de la noche de los bienes, por favor. Y un día en una chacarita de favor, gesto de favor que había así, él encuentra, el chiquito encuentra un robotito tirado, una chatarra de favor, un robot felicito. Y él le pone el nombre, se lo lleva a su casa y le pone el nombre de Atom. Atom. Y es un robot que no era para pelear, era un robot de entrenamiento. ¿Sí? Un robot que es muy difícil que lo tiren. Pero no era para pelear, porque de hecho es felicito el robot. Así como yo, felicito. Pero tiene una función hermosa, el robot. La función de imitación. El robot, si vos lo ponías, si vos lo parabas atrás de él, imitaba movimientos humanos. Entonces el chiquito hacía así y el robot hacía así. El chiquito hacía así. El robot se movía igual. Y entonces el chiquito se ponía a bailar. Y el robot hacía lo mismo. Y el chiquito. Mira, así el baile, ¿no? Hasta yo me voy a jugar el otro día. Cuando no me vean en la agenda, me voy a jugar el otro. Bueno, ¿qué pasó? El chiquito, como ve la función de imitación, le pide al padre que había sido boxeador, pero joven, le dice al padre, papá, entréname, por favor, para que tenga más agilidad y yo quiero que sea peleador, por favor, sea boxeador. Y dice el padre, ¿qué también? ¿Entrena esa chatarra? Usted se dice que no es un robot de pelea. No importa, papá, yo quiero pelear. Y el padre dice, como estaba, si lo voy a entrenar, para que juegue el nene. Y lo empiezo a entrenar, y el robot bueno, y le enseña a pelear al robot y el robot bueno, ustedes ya han visto la película, sí, hasta ahí puede ser película, pero al final a mí, ya van a entender por qué a mí me hizo llorar. Escucha, resulta ser de que el chiquito dice, papá, llévame a pelear con el robot a algún lado, y lo lleva a un lugar, el padre pensando que me iban a destruir el robotito, y el robotito gana la pelea. Ganó esa pelea, ganó otra y ganó otra. Y cuando menos se dio cuenta, se hizo famoso el robotito, conocido en todos lados de todo Estados Unidos como el robotito que es chiquitito que se la banca, tipo Messi. Mira que bien de pelea el robotito. Y el chiquito en un afán de así, en un éxtasis de locura, en la vela creo que fue, ¿no? Sí, en la vela desafía al robot número uno del mundo. ¿Cómo es que se llamaba el robot? ¿Cómo? Zeus, el robot más negro, grandote, robot grandote, manejado por unos chinos, por unos coreanos, etc. Y el robot Zeus era el número uno del mundo, invencible. Y el chiquito lo desafió y le dice, la pelea, Atom contra Zeus, ese chiquito. Y lo desafió ahí en vivo y en directo frente a la cámara. Así que los dueños de Zeus dijeron, bueno, aceptamos la pelea. El número uno del mundo con la chata de que no sé. O sea, Goliat contra David. Bien. Cuando estaba por darse la pelea, vuelven de Europa los tíos. Me están siguiendo, ¿no? Acá viene la parte de la película que a mí me hace llorar. Los padres vuelven de Europa y le dicen al chiquito, lo van a buscar al chiquito. Y el chiquito le dice, no quiero quedarme contigo, papá, le dice, ya le empieza a decir papá. Antes era progenitor, ahora dice papá. Papá, por favor, quédate, me quiero quedar contigo, quiero que sigamos peleando juntos. Y el padre le dice, no puedo, dice, no, yo tengo mi vida hecha,
dime, ¿qué quieres? ¿Por qué lloras? A ver, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice. Y el chiquito lo mira llorando y le dice, quiero que peleen conmigo. Eso es lo que quería el conmigo. Que peleen conmigo. Y el chiquito se va a tomar el tiempo. Pero unos días después, abre la puerta de casa, el padre, con el flor de la y le dice, todavía quiero que peleen conmigo. Y el chiquito la sabe hacer. Papá, vas a pelear. Vamos, a las Vegas. Al campeonato mundial. Y en la pelea, hay oficialmente, ¿verdad? Todo el tiempo que hace Hollywood, ¿no? Es la pelea número uno contra el chiquitito. Resulta ser que en medio de la pelea, el chiquito está feliz, emocionado, viendo que su papá está manejando el control remoto, padre. Pero en un momento le empiezan a pegar a favor al chiquito, que gravemente era tan poderoso que y empieza a salir el humo por todos lados. Y se acabó el robot. Y entonces se acabó, se sacó un poco de no. Y el chiquito le dice, papá, todavía no quiero una chance. A ver si está metido en la película. ¿Qué chance te queda? ¿La función de qué? La función de invitación. Y entonces le dice, papá, todavía queda una chance de invitación. Y le dice, padre, ¿qué me estás queriendo decir? Pelea por mí, papá. Por favor, que te inicie los movimientos. Tú no eres boxeador. No, hijo, no me pidas eso.
pero lo hablaste con tu hermano. Mi hermano es 3 años más grande que nosotros todos, vivimos juntos de toda la vida. Pero si hay algo que no habla con mi hermano, no sabe de qué es mi papá, jamás. Así que le digo, no, y no voy a hablar con mi hermano. Y me dice, escuchando de la tarde de hoy, de que no puedo pasar a verte hasta que no hayas hablado con tu hermano y le hayas preguntado si el papi te ama. Le tenés que preguntar eso, pero vos sos predicador que hablas a la gente en un montón de países. Lo que te estoy pidiendo que hagas es que alguien tenga su hermano para acá, que preguntes. El Papa me amó a mí. Eso, no vuelvas a pensar en ese tema. Yo fui, mi hermano estaba conmigo en el trabajo, yo empecé a orar y dije, Señor, por favor, estoy aquí. ¿Viste cómo vos sabés que estás al borde de descubrir tu historia? Al borde de algo nuevo. Yo veo la gente de la luna en ese borde. Y me acuerdo que puse a orar, Señor, dame fuerza para hablar con mi hermano. Yo estaba escuchando música de fondo ahí. Y entra mi hermano del trabajo, se siente al campo y dice, y le digo, Hugo, ¿puedo hablar con vos? Y me dice, sentate. Te quiero hacer una pregunta, es mi hijo, la pregunta. Yo sé la respuesta. Sé cuál es la respuesta. Pero me pidió el padre, me pidió que me pregunte. Le digo, bueno, dice, no des vuelta, pregúntame qué pasa. Yo no me animaba, ¿viste? Cuando no te animaba a hablar así antes de alguien. Y le digo, Hugo, el papi me amaba. Gracias.
Thank you.
Padre, Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, mañana. Tiene que